Una curiosidad que tiene la comunidad de las correderas, que está dividida en dos sectores, uno que le pertenece a San Isidro y otro que le pertenece al municipio de La Trinidad. Tiene dos capillas católicas. Mañana, o mejor dicho, el 4 de octubre se celebra San Francisco de Asís en la parte de San Isidro. Y en la parte de La Trinidad se celebra la Guadalupana, que es otra parroquia, que tiene, mejor dicho, la comunidad de la Corredera tiene dos parroquias, dos iglesias católicas. Una que le pertenece a San Isidro y otra que le pertenece a La Trinidad, como le dijimos. Y celebran la Guadalupana el 12 de diciembre, dice este amigo, que ya es triniteño, me imagino, ¿verdad? Así es que él va para la capilla de la comunidad de la Corredera, pero que le pertenece a La Trinidad. Y vamos acompañado de él, vamos a llegar hasta ahí haciendo el recorrido para todos ustedes, Grupo San Andrés Comarca, en vivo. Bueno, señores, estamos en la otra parte de la comunidad de las Correras. La comunidad de las Correras es un caserío, según nos dijo un personaje allá en la otra capilla, que tiene aproximadamente 40 casas. Aproximadamente. Aquí, en este sector, estamos en la parte que le pertenece a la Trinidad. Aquí hay otra capilla. Otra placita, otra escuela. ¿Verdad que es otra escuela? El amigo aquí, venimos acompañado de un amigo que venimos desde la parte del lado de San Isidro y estamos en la parte de la Trinidad. Cruzamos la frontera del municipio y estamos en una capilla donde se celebra aquí la Virgen de Guadalupe, la Guadalupana, que es el 12 de diciembre. El amigo nos va a dar una referencia un poquito porque él es de... Enfócame para allá, cámara. Él es de Los Quebrachitos. Toda una zona que se ve bastante electrificada y aquí se ven los postes. Pero, como le dije, estamos meramente en el sector, la segunda parte o la otra parte de la comunidad de las Correderas, que es jurisdicción de la Trinidad. Así que acompáñenos un poquito a ver, un poquito le vamos a mostrar aquí un recorrido de lo que es la segunda capilla. O sea, la comunidad de las Correderas tiene dos capillas. O elige ir a la que le pertenece a San Isidro o elige quedarse aquí. Vaya, qué curiosidad la que tiene la comunidad de la Corredera. Comunidad de la Corredera, para que todos ustedes que están viendo, van a ver este video, sepan de la que es el campo, nuestra gente, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra historia. Bueno, como les dijimos, estamos en las Comunidad de las Correderas, visitando la segunda parroquia que le pertenece a la Comunidad de las Correderas, jurisdicción de la Trinidad. Una comunidad aproximadamente de 40 casas, con dos capillas, con dos escuelas, con dos jurisdicciones. Orgullosos los corredereños. Y pues aquí estamos culminando este video para todos ustedes, amigos de San Isidro, que quieren saber un poco más de las correderas, y todos los amigos de las correderas que también están fuera de su municipio, de su comunidad y fuera del país. Así que gracias, muchas gracias. Compartan este video y Grupo Comarca San Andrés siempre con ustedes. Mi nombre es Marcos Rugama González. Bueno, en esta comunidad que pertenece a la Trinidad, aquí se ve las correderas, a la parte del este tenemos a la comunidad de Los Quebrachitos, que son aproximadamente unas 45 casas, 50 por ahí, más o menos. Y aquí estamos al norte, estamos con la comunidad de Las Pencas, Chahuite Blanco, Monteverde, y la parte que ya es la Trinidad. Y aquí estamos al sur, con el Jocomico, Gingajapa,
a Jingajapa y aquí al este, este oeste, al este con las correderas que estamos. A la parte este con la comunidad de la corredera que pertenece a San Isidro y la comunidad del oeste que pertenece al municipio de La Trinidad. Orgullosamente estamos porque tenemos la misma comunidad dividida en dos partes, con dos capillas, con dos escuelas. También allá hay otra escuela, aquí hay otra escuela, perteneciente con las dos divisiones, sí. Una que pertenece a la Trinidad y la otra que pertenece a San Isidro. Orgullosamente de ser corredereño y 100% triniteño. Estamos a un aproximado de 1400 metros de la altura del mar en esa comunidad del Bonete. Esa es la última altura que tenemos. Estamos a 300 metros de entrar a la comunidad Los Quebrachitos, pero ya no queremos seguir caminando. Estamos a 300 metros, pero yo veo esos 300 metros como de 600 y tengo que caminar 13 kilómetros y medio para abajo, que no son los bajando, también hay que subir. Y ya no quiero. Si yo siento que llego a Los Quebrachitos, voy a como llegar allá, aquella montaña de pino. Y no, ya no aguanto. Así que hasta aquí llegamos, hasta la parte de las correderas, jurisdicción La Trinidad. Así es, mi amigo. Entonces, lo siento mucho. Michael, ahí está, Michael, desde la comunidad de las correderas y de Los Quebrachitos también. Orgullosamente, ¿verdad? Correcto.